mi alegría es hoy, una fecha tan importante y marcante, de estar acá presente, haciéndole la compañía en sí a los papás de mis amigos, que es una etapa muy dura, que nos cuesta todo en sí, y que bueno, a mí como recuperante y última, en sí única, porque ahora es mi nombre única, sobreviviente de algo muy trágico, estoy sin duda hoy de pie, algo que también tuve que luchar un montón, porque mis probabilidades de no volver a caminar eran muy altas, y sin duda, sin las fuerzas de ellos y de mismo Dios, salir a flote con un montón de sacrificio, y hoy poder estar un día tan importante y haciéndole este reconocimiento a ellos, me hace muy bien. Y en sí, lo único que vengo acá, y me mandaron ellos mismos, a que haga conciencia y que todos los que estén atrás, y los adolescentes, jóvenes, padres, que sean conscientes y responsables a la hora de darle un auto, una camioneta, un vehículo, lo que sea, y mismo los jóvenes, cuando estamos en momento de muchas locuras, a veces pensamos que somos jóvenes y nunca nos acaba la vida porque somos muy jóvenes y tenemos que, nos falta para llegar a ser abuelo y nos eliminamos el tema de la idea de morir en sí. A lo que voy es que no sabemos qué nos va a pasar mañana, justamente en un rato, ni mañana, ni pasado, y yo mismo que todos los jóvenes que hoy salen, yo no voy a decir que no tomen, porque es imposible, yo me puedo decir que somos personas que nos gusta tomar algo, pasarla bien, divertirnos con nuestros amigos, pero a la hora de salir que seamos conscientes, pensemos consecuencias, porque no sabe qué nos espera el destino. Y bueno, en este caso nosotros que íbamos a salir una noche para divertirnos, que estuvimos esperando tanto, que veníamos con muchos estudios y muchos momentos en los cuales no dormíamos porque era estudio, y salir una noche para divertirnos y saber que el último recuerdo es una frase de una amiga y que después todo se vuelve negro y despertar después, casi una semana después, casi de un coma, de tres paradas de corazón, y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Me caí en la bicicleta y después te dan la noticia de que, yo estaba con una amiga, habíamos salido, todo, y decir que no estar más, ¿y por qué? Y cuando te cuentan todas esas situaciones, decís, uy, que a veces que rápido nos quita la vida, y por eso hay que valorarla y ser consciente a la hora de salir. Estás trabajando en un proyecto con tu hermana. Sí. Contanos un poquito de este proyecto. Este proyecto va a ser más que nada para los controles de las fiestas importantes, ya sea fiestas importantes y boliche, donde obviamente es el acumulo de gente joven, que bueno, va a haber, o sea, hay alcohol y a veces los controles no están, que deberían estar ahí, no están. Y bueno, esto para que sea más preciso en tema de que se hagan esos bien controles. Y hoy, como todos sabemos, todos manejamos auto, moto, camioneta, lo que sea. Y bueno, para evitar que se vuelva a repetir, porque bueno, después de este suceso ha pasado otras situaciones. Y voy a decir, la causante de esto es el alcohol. Entonces, de poner un poco de freno a los jóvenes, porque yo hoy me considero una joven, nos consideramos jóvenes, que pasamos por esta situación muy fea. Y por ser única sobreviviente es muy feo perder a tus amigos y saber que no van a volver. Entonces, que nos puede pasar a cualquiera. Anita, ¿qué le pedirías? A ver, si tuvieras la figura de la justicia adelante, si estuviera el fiscal, ¿qué le decís? ¿Qué le pedís? ¿Qué esperás de la justicia? Bueno, yo lo único que espero en sí, que apure todo el tema de papeles y todas las muestras y peritos que han hecho, porque en sí no es justo que haya pasado ya 4 meses hoy, se cumplen un total de 4 meses y no vemos respuesta, no vemos información, no sabemos absolutamente nada, y lo poco que nos da es muy poca información, casi común de lo que vimos todo, en sí que se apuren y que sea justo con lo que vaya a decir, o sea, que sea justo para los que vienen en la camioneta y para nosotros que ya la pagamos, de alguna otra manera la pagamos todo en ese auto.
Anita, vos usaste varias veces una palabra que a mí me impacta y que te identifica indudablemente, que es sobreviviente. Como sobreviviente, ¿cómo recordás a los chicos? ¿Cómo llevas adelante todo este proceso que es indudablemente un duelo? ¿Cómo te acompañan ellos? Mismo, son mis últimos recuerdos, porque de este grave golpe que sí se me dio en mi cabeza, los últimos recuerdos es una frase muy típica de mi amiga, que estaba muy fría esa noche y saber de que era psicológico el frío, entonces que camináramos y sin temblar, porque era psicológico, o sea que... Y saludo de Matías, justamente, de los últimos saludos en sí, porque mismo mi cabeza no se acuerda ya mismo nada. Pero bueno, los recuerdos son muy fuertes, que mismo me hacen a seguir a flote a toda esta situación y todos los días, y que a veces quiero renunciar, porque a veces son muchas las levantadas que me tengo que dar yo misma, y bueno, y a veces como que me canso como cualquiera en mi situación. Pero bueno, son ellos mismos que me dicen, dale, Anita, metele un poco más de onda que esto se puede. Y sin duda que son ellos mismos que me dan de alguna u otra manera sus señales y su murmullo de noche, más que nada, por eso mis momentos medio feos de noche, y son ellos los que me sacan a flote. ¿Te aferras a lo mejor, digamos? Sí, me aferro a los recuerdos lindos, muy lindos, y que son bastantes, a las épicas conversaciones y risas y chistes, entonces como son ellos. Y mismo mi último recuerdo, que es totalmente distinto a esta tierra, a este mundo, que los vi por última vez y totalmente feliz, nos estábamos mega riendo, y que mismo no sabemos de qué nos estábamos riendo, pero nos estábamos riendo, así que... El acompañamiento de toda esta gente te invita a seguir adelante. Sí, sin duda, el tener el apoyo de los papás, y mismo de toda la gente en sí, es una gran vitamina, sinceramente.